Andrea San Vicente es dueña de su vida, pero no de su destino. Ella es una joven moderna e inteligente. Ama su profesión de abogado y su pasión por la justicia la impulsa a defender los derechos de los menos afortunados. Desde pequeñas, Andrea y su hermana Gina viven con sus tíos Zulema y Anselmo y su prima Magda. Zulema ha hecho creer a Andrea y Gina que sus padres murieron en un accidente hace años. Andrea ha tenido que asumir la responsabilidad de mantener a la familia, ya que su tío Anselmo padece de diabetes. La vida de Andrea toma un nuevo rumbo al conocer a Ramiro. Y por primera vez siente el verdadero amor. Andrea acepta con alegría cuando Ramiro le pide que sea su esposa. Sin embargo, Samuel, su padre, se niega a permitir que su hijo se case con una joven de posición social inferior. Otro obstáculo que deberán superar es Sofía, una exnovia de Ramiro, quien se vale de intrigas y mentiras para tratar de arruinar la felicidad de la joven pareja. Pese a todo, el matrimonio se lleva a cabo y Ramiro y Andrea se marchan de viaje de bodas llenos de ilusiones. Sin embargo, el destino ha dictado un futuro muy diferente para Andrea. Ramiro muere repentinamente y Andrea se hunde en una gran tristeza. Andrea siente que nunca volverá a amar, pero con el tiempo, dos hombres entrarán en su vida. Dos hombres que intentarán abrir la puerta de su corazón. Mauricio es el hijo de Augusto Rodríguez, un poderoso empresario textil que considera a las mujeres como seres inferiores, simples objetos sexuales. La madre de Mauricio, Amparo, ha caído en el alcoholismo para escapar del maltrato de su marido. Mauricio es un muchacho despreocupado y superficial que nunca ha sentido el verdadero amor. Pero al conocer a Andrea, la imagen que tiene de las mujeres cambiará radicalmente y tendrá que romper con los prejuicios que su padre le inculcó desde niño para sentirse digno del amor de Andrea. Eduardo Rivadeneira es un brillante abogado. El destino lo coloca frente a frente con Andrea en un caso jurídico, y desde un principio ambos sienten una atracción inexplicable. Lo que comienza como rivalidad profesional termina convirtiéndose en amor. Un amor prohibido para Andrea, ya que Eduardo tiene una esposa que no puede abandonar y una hija de 6 años a quien Andrea sería incapaz de lastimar. Mi destino eres tú. Una inspirada telenovela producida por Carla Estrada con la deslumbrante actuación de Lucero y con ella Jorge Salinas, Susana Zabaleta, Mauricio Islas, Jaime Camil, Jacqueline Andere, Julio Alemán, Silvia Pasquel y María Sordé. Mi destino eres tú.